¡Hey, saludos! Seguro que estos días estáis hasta las narices de tanto calor en vuestro lugar de trabajo delante del ordenador. Así que hoy os traigo un modo muy barato y muy sencillo de solucionar esto, que está aquí dentro, como podéis ver. Como veis, yo tengo mi ventilador en lo que es el techo del lugar donde trabajo, pero lo que pasa es que no me da en la cara. Entonces me cubre toda la parte de la espalda, pero a la cara no da. Y este invento pues nos va a ayudar a que nos refrigeremos mucho mejor. Bueno, pues vamos a darle un par de cortecitos a esto. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo para que lo podáis comprar. El enlace a Amazon para que lo podáis comprar. Vamos a ver cómo se abre esto, porque está un poco... Vamos a hacerlo fuerte. Y ya veis, y ahí tenemos un ventilador para ponerlo delante de nuestro ordenador USB. Lo bueno que tiene este tipo de ventiladores es que no necesitan ir conectados a la luz y por lo tanto no gastarán energía. Vamos a abrirlo y vamos a sacarla. Y aquí nos encontramos pues con el ventilador. Vamos a verlo. Tiene unas aspas. Vamos a apartar esto. Y aquí tiene lo que es el cable USB que se conectará al ordenador y o a una power bank, como prefiráis. Aquí tiene el botón de encendido. Realmente no sé cuál será el flujo de aire que hará. Como veis también, pues es regulable. Se puede regular en la altura. Vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor. También nos encontraremos lo que son las instrucciones. Aquí tenemos, pero va a ser muy fácil de manejar. Y me imagino que esto es pues alguna forma de contactar con esta empresa. El ventilador es de la marca EasyACC y es el USB Fan. Así que vamos a probarlo a ver qué tal funciona. La conexión es muy fácil, simplemente tenemos que conectar el cable USB a lo que es un puerto USB de vuestro ordenador y accionamos el botón de aquí arriba y lo ponemos en funcionamiento. No sé si estaréis oyendo, pero realmente sí que suena un poco, se oye que hay flujo de aire y la verdad es que sí queda bastante bien a la cara. La verdad es que se puede trabajar así cómodamente y llega a ventilar un poco y a refrigerar un poco más lo que es la cara. Y lo bueno que tiene, pues que no necesitamos conectarlo a ningún sitio y la verdad puede ser muy práctico porque nos lo podemos llevar a cualquier sitio conectado a una power bank o incluso si queréis en el coche también a través de USB. Bueno, pues espero que os haya gustado esto y os ayude a refrescaros. No olvidéis que en la zona de descripción del vídeo tenéis el enlace a Amazon por si queréis comprarlo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y suscribiros al canal. Y cuando lo hagáis, no olvidéis activar la campanita. ¡Un saludo!